Tigre Edición. Arrancó con la lesión del perro Predis, que por ahí cambió ahí un poquito. ¿Cómo lo viviste y si te parece justo el resultado también? Sí. Me parece justo el resultado, primero para empezar. Y después, claro, nuestro capitán que se nos lesiona ahí comenzando el partido. Y bueno, después que River tome la ventaja, un equipo así tan peligroso, es también se nos hizo cuesta arriba. Pero creo que lo que nos propusimos en el segundo tiempo, que era salir a buscarlo, lo logramos, lo empatamos. Tuvimos alguna que otra más, pero bueno. Cuando River golpea primero se hace todo cuesta arriba, ¿no? Lo marcaban el otro día también los santiagueños y el partido cambia. Y sí, totalmente, porque... Pero bueno, nosotros no tanto, porque nosotros también queríamos buscar el arco contrario, entonces... Pero sí que por ahí quedan un espacio un poco más amplio para que puedan correr, no sé, en este caso Solari o jugar el rápido que tienen ellos. Pero creo que lo controlamos bien y bueno, por eso llegamos al empate también. Si bien no perdieron, hace rato que no ganan muchos empates, ¿queda esa espinita también? Sí, sin duda, sobre todo en casa. Nosotros siempre queremos ganar ante cualquier rival. Pero bueno, estoy seguro que si seguimos de esta manera, vamos a conseguir los 3 puntos. Vamos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigre Edición.